Ya para afuera, vas Angelito, aquí. Acá. Como ustedes saben, esta sección que se llama Rescatando Oxidados, de Carlo, pero vean, es un 6.0, es un motor grande, y pues, ¿de qué entra ahí? Entra ahí, turbiado, sería algo muy, muy enfermo. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Chai's Performance, espero que estén muy bien. Como ya lo vieron en el título, estamos con Rescatando Oxidados. Ya no sé qué parte sea, porque esto se volvió una travesía. Sí estaba sano, pero a la hora de pelar el auto, le salió un buen de cosas sacando el angelito. Si ven todo un show, es porque estamos moviendo coche, estamos trabajando. Y ahorita lo que les vamos a mostrar es la mecánica del Valiant. Va para afuera, aquí anda el buen amigo Leo. Y allá abajo, ya saben, anda el buen Marcos. Pero el tema de hoy es, va para afuera la mecánica del Valiant Zuco. Ya nada más están terminando de aflojar unos tornillos, unas tuercas. Ahorita que ya está aquí abajo, se los voy a mostrar. Ya en el otro video alguien me había puesto que si alguno de los motores que tenemos aquí, como los LS o las cajas, iba a ir en un coche de esos. Sería muy buena idea, la neta, pero estamos indecisos. La verdad es que este coche, pues original, quedaría muy bien. Ya le quitamos varias cosas que pues no son originales, como estos agujeros que traía aquí, que eran para molduras que no son originales. Los de aquí ya se las rasuramos. Ahora, la cuestión es esta, amigos. Como ustedes saben, esta sección que se llama Rescatando Oxidados, pues era para menos tiempo, era para, pues no sé, un mes, dos, tres meses, no tanto tiempo. Pero este coche, en cuanto se peló, se dejó a lámina, le empezaron a salir muchos detalles de óxido. Los pisos estaban podridos. Aquí ya le hizo Marco unos lienzos. Hay otros que todavía no se ven, pero ya están hechos. Piezas como esta ya se repararon. Vean. Entonces, la verdad es que estamos indecisos si sí aventarnos un swap para el Valiant, porque vean, está completamente desnudo, o dejarle la mecánica original. Eso ya ustedes en los videos me irán ayudando. Ahorita lo que importa ahorita es sacar este show. Ya va para afuera, vas Angelito, aquí. Acá. Va para afuera. Ahí. Ahí, lo voy a bajar quedito, ¿eh? Sí. Leo, manténlo ahí. Ágale. ¿Qué fue, niño? Ahí está. Bájale. Bájale. Ahí va. Pues ya está aquí abajo. Amigos. Véanlo bien. Que cuando se pinte y se desengrase y todo el show, no lo van a reconocer. Ahí quedó. Un poquito de agüita oxidada. Pero bueno, ya está afuera. Si pueden ver, como dice aquí el joven Leo, se va a desengrasar, se va a dejar clean. Todavía estamos en duda si se va a usar esta mecánica para este auto o le metemos algo así. Entonces, ahorita lo que vamos a empezar es echarle desengrasante para que vean cómo va a quedar. ¿Ese qué tal el cuadrantico? Denme ideas, amigos. Perdón, amigos, pero es que esto es una tarea pesada. ¿De qué vamos a hacer con este motor? ¿Lo pintamos? ¿Le metemos otra mecánica? ¿Qué harían ustedes?
si tuvieran un proyecto así, ¿qué harías, Angelito? Dejarlo como nuevo. ¿Con esa mecánica? No. ¿Con otra? Con otra. Bueno, pues vamos a darle, vamos a seguirle dando. Ahorita van a ver el proceso de cómo va a quedar. Va a mejorar mucho cuando se desengrase. Se le dé una buena lavada, una buena limpiada. Y hay que desarmarlo pues para pintarlo. Bueno, ya empezamos, amigos, con la cuestión del desengrasante. Aquí anda el Angelito supervisando, el buen Diego. Y ahorita, amigos, lo que vamos a hacer es darle un bañito de puro desengrasante. Si quieren saber cuál es el desengrasante que utilizamos y cómo lo hacemos, aquí les dejo un video en el canal, que es un desengrasante artesanal, pero que funciona. Vean, les voy a hacer la prueba aquí. Miren. Vean. Haciendo eso, amigos, les va a quedar el motor. Miren, con una pasadita. Con ese desengrasante les quedan las piezas nuevas otra vez, vean. Y eso nada más le estoy dando con el dedo, ¿eh? O sea, muy, muy relajado el asunto. Entonces, les comentaba, ahorita lo que vamos a hacer es darle un baño con desengrasante a todo el motor. A todo el motor. Ya nos agarró un poco la noche, pero es que sacarlo de aquí, aquí Angelito les va a hacer una prueba. Vean esto. El color original. Ahí está. Vean. Entonces, si vayan a ver nuestro video de cómo se hace el desengrasante. Acá les vamos. Miren, ya se está tosiendo Angelito porque sí está pesado. Déjame un tantito. Miren, aquí. Vean esto. Aquí está la marca de la marcha. Es un desengrasante muy bueno y efectivo. La neta es que les va a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo para sus proyectos. Bueno, ya que está así, amigos, lo van a dejar reposar. Angelito, porque ya tiene un poco más de práctica, pues le empieza a tallar, le empieza a dar y todo ese show. Vean, vean aquí. Lo tienen que dejar reposar de perdida unos 5 minutos. Nosotros lo que luego hacemos es los dejamos llenos así de desengrasante y al otro día les metemos la Karcher, que ya acá está, la tiene Diego. Ya la tiene ahí preparada. Ahorita le vamos a dar un baño. ¿Para qué? Para el video, para que ustedes lo vean y vean cómo se va a mejorar muchísimo. Otra cosa, amigos. Estamos con la cuestión de, le metemos este motor, le sacamos este motor. Miren, el coche ya está totalmente desarmado. Ya en sí faltan muy pocas cosas. Vean. Ya faltan muy pocos detalles. Vamos a quitar todo los cables para volver a hacer esto desde cero. Los arneses, todo. Pero estamos indecisos si dejarle esa mecánica o un swap. Yo sé que muchos de ustedes en TikTok y en Instagram me dijeron que le pusiéramos un LS. El LS le quedaría muy bien, pero la cuestión es que este coche es Dodge. Es Dodge. Yo sé que en a estas alturas, pues ya hay de todos coches con LS. Creo que es lo que más hay en los swaps, ¿no? Pero sí me gustaría que fuera de Chrysler. Pero aquí lo hacemos como ustedes nos vayan diciendo. Este es de un buen camarada que se le va a instalar a un Monte Carlo. Pero vean, es un 6.0, es un motor grande, y pues de que entra ahí, entra ahí. Pero déjenlo en los comentarios, amigos, ya sea pues en Instagram o aquí, para saber qué vamos a hacer con la mecánica de este coche. Angelito dijo, ¿qué? ¿Qué dijiste, Angelito? De un Jeep, o sea, que fuera de un Jeep. Y la verdad es que, ¿tú le pondrías el original o le dejarías este, Diego? Este, fíjense, él dice que este. Yo la verdad estoy indeciso. Yo traigo en mente, me gustaría meterle este turbiado. Sería algo muy, muy enfermo. O sea, para ese coche sería algo muy enfermo. Pero bueno, vamos a seguirle dando.
Déjenlo en los comentarios y vamos a darle ya con la carcha. Vean, amigos, cómo está saliendo lo azul. Ángel, acá tantito, Angelito, porfa. Pégatele la grasa, Diego, para que vean. Ándale. Pésamela tantito. Fíjense acá atrás, amigos. Lógicamente, nosotros no lo hemos dejado remojando. Todavía le falta, déjenme pasar, que se está mojando la cámara. Perdón, amigos, perdón, perdón. Pero así es esto de grabar y trabajar. La neta, ya mañana que le demos otra pasada, va a quedar totalmente azul. Y ahora sí, pues, no sé qué vamos a hacer. Si le dejamos este, todos hay que arreglarlo. Si le ponemos un swap, estaría muy, muy loco para ese coche. O lo turbiamos. Lo turbiamos. Ustedes díganme qué hacemos con esa mecánica. Bueno, amigos, eso es todo en el video de hoy. La verdad es que estamos haciendo todo el esfuerzo para subirles video cada semana. Yo sé que nos atrasamos un poco, pero ya estamos activos otra vez. Espero y nos ayuden con el swap o con las ideas para saber si lo turbiamos, otro motor o original. Gracias por ver el video. Les mando un fuerte abrazo y mis mejores videos.